En vivo, Oribe Peralta, está hablando el delantero de Santos América. Vamos a escuchar. Abrimos la puerta para Oribe, para hablar, hablé con él. Creo que fue un momento muy importante en su carrera porque tuvo la oportunidad de jugar. Después regresó aquí y la historia creo que todos la conocemos. Hace 3 años justamente estábamos con el Club América a la voluntad de nuestro jugador, el padre Carlos de Cristian Benítez, abriéndonos a una operación que fue muy importante para nosotros, y al haber logrado esta operación con Club América, me acuerdo muy bien haberle hablado a Oribe antes de cerrar y decirle: Oribe, ¿estás listo para el reto? Hoy tú tienes en tus manos decirle que estás listo y que estás listo la oportunidad de antes. Desde verano del 2011 al día de hoy, muchas cosas han pasado. Bueno, aquí estoy convencido de que Oribe será un ícono para la Laguna, para tantos, todos nosotros en familia, todos tantos personajes como profesionales. En este club venimos con una máxima, que sabe y alcanza lo que hoy podemos dar. Ya que haya querido estar hablando hasta allá, el desarrollo profesional y personal de nuestra gente. En este caso, se presenta una oportunidad para Oribe, que cuando hace justamente 2 años, después de ser campeón de Clausura 2012, firmamos un contrato con Oribe por 5 años, le dije con mucha claridad, si hay algo que sea bueno para ti, si sea bueno para el club, siempre tendrá las puertas abiertas para dar este paso y ayudarte a crecer. Un club serio como lo es de América, se acerca por los canales adecuados, respetando los tiempos, respetando la participación del jugador siempre. Hemos venido dialogando a llegar a hoy, a completar esa transferencia que estoy seguro será un paso importante en su vida, será un paso importante en su carrera, y esperemos que esa sangre en la manera de Oribe pueda también llenarlo de éxito en su nuevo club, al cual de toda la ciudadanía hasta su visita. Siempre es un placer tener la relación que hemos llevado, una competencia extrema, poco y no en la cancha, dura, con grandes juegos, pero que es la meta, que es donde nos toca ser coherentes y ser profesionales, hemos podido siempre trabajar de la mejor manera. Estamos entregando la responsabilidad que lleva nuestro lagunero, nuestro ícono a su club, y esperemos tenga mucho éxito como lo ha tenido hasta hoy. Oribe, un fuerte abrazo, siempre será su casa el Estadio Corona, territorio de Santos Morelos, y yo sé que el corazón de Santos siempre estará contigo en sus triunfos. Ahora me estimo en los partidos que América juega con Santos. Te mando un fuerte abrazo y felicidades. Para poder cerrar, y aquí ha sido una gran función para Club América de esta transacción. La asumimos con la responsabilidad que nos tenemos en este momento para nosotros traer a un jugador de la capital de Oribe sin tenerlo en nuestra institución. Obviamente es algo muy grande, tenemos la gran ilusión de que siga su carrera, que sea un plazo de él. Y no era uno de los referentes del fútbol mexicano, y estamos convencidos de que todavía tiene muchos años por cargar los jugadores de Oribe ahora en las instalaciones del Club América de Cuatro. Estamos muy agradecidos a Alejandro, no nada más porque nos asiste la puerta de su casa el día de hoy, sino porque hemos hecho otra transacción con la calidad mexicana, con el contrato de la calidad institucional que incluye a Club Santos, y de cual siempre hemos compartido dentro del Club América, en particular su potencia. Muchas gracias, estamos convencidos de que esta va a ser una transacción feliz para la prensa involucrada,
un reto de gran misión y estamos muy comprometidos y muy agradecidos el día de hoy. Agradecemos la palabra del ingeniero de Vista, director del Comité de Fútbol del Grupo Televisa. Están en la Ciudad de México, de izquierda a derecha, Manuel Portilla, director comercial de Santos, Alejandro Iarragorri, John de Luisa y Pepe Román. Escribí algo para leerles, no sé si se me puede decir, se me queda la voz, pero gracias a todos por estar aquí en este momento tan importante. Le doy gracias a Dios y a La Laguna por todo este tiempo juntos. Nunca olvidaré esta gran etapa de mi vida. Le debo todo a esta tierra. Aquí nací. Es la tierra de mis padres, familia y amigos. La tierra del equipo al que soñé pertenecer desde niño y donde me consagré. Pero sobre todo la tierra de una gran afición a quien no tengo palabras para agradecer todo el amor y apoyo que han entregado hacia mí. Los voy a extrañar, siempre los llevaré en mi corazón. Ese es un momento trascendente en mi vida, lleno de emociones encontradas. Por un lado siento una tristeza muy grande por mi salida, pero por otro lado una gran felicidad por el reconocimiento y confianza que el club América deposita en mí. Reconozco el gran trabajo y esfuerzo que ha realizado el Club América para poner una oferta que profesionalmente era importante tanto para el Club Santos como para mí. A mi nuevo club le quiero reiterar todo mi compromiso y entrega. Saben que partido a partido dejaré todo en la cancha como lo he hecho hasta ahora. Estoy muy contento con este nuevo reto y seguro tendré grandes alegrías. Ser la bandera es algo que represento con orgullo. Va más allá del fútbol. Es mi identidad y mi manera de luchar. Juegue en el equipo que juegue, quiero que estén orgullosos de mí, como yo lo estoy de esta tierra. Gracias a todos. Bueno, Oribe Peralta en el auditorio del estadio de Santos, mientras que en la Ciudad de México estaban los directivos tanto de Santos como de América. Oribe Peralta leyendo un discurso agradeciendo a Santos en ese sentimiento encontrado, la tierra de sus padres, su tierra, para pasar ahora con el América. Una pausa, ya venimos.